Bueno, realmente fue, el balance fue positivo, esto como conclusión, fue provechoso y además de una masiva concurrencia de funcionarios y magistrados del fuero penal de toda la provincia. Y eso ha sido importante realmente. Y además contar con la presencia del director ejecutivo del Centro de Capacitación Judicial de nuestra provincia, en la persona del doctor Santiago, ministro del Superior Tribunal, y como así también del señor Procurador General del Poder Judicial, el doctor Miguel Ángel Piñero, que han estado desde un comienzo hasta el final de las jornadas. Eso realmente es la primera vez que se da en tantas jornadas, de modo tal que he visto, he observado que todos han emitido opinión, todos hemos hablado sobre la forma, la manera de que cada uno y en forma conjunta mejoremos el servicio de justicia. Porque esto es un servicio lo que nosotros brindamos a la comunidad y como tal se debe brindar de la mejor manera posible. Se han tocado varios temas y hemos vivido en esta semana realmente logros importantes para el fuero penal. También hemos concurrido, y quiero aprovechar esta oportunidad, hemos concurrido a la Cámara de Representantes de nuestra provincia, en donde se puso en marcha y se creó la Cámara Penal, es decir, la Cámara de Apelaciones en el Fuero Penal dividida en dos salas. Eso auspicioso, realmente lo hemos aplaudido y hemos concurrido masivamente en el recinto de la Cámara de Diputados. De modo que después de mucho tiempo hemos logrado, se ha logrado, a través de una política del Estado, una política del gobierno, de formar, de poner en marcha la Cámara de Apelación del Fuero Penal. Como así también he observado con buenos ojos y aplaudo esta iniciativa de la Secretaría para Delitos Complejos que cuenta la justicia penal. Y esto es muy importante. Yo creo que los jueces de instrucción van a contar con una buena herramienta teniendo esta Secretaría. Debemos contar con ella, ver cómo está, qué hay que mejorarlo, pero sí abrazarlo y abrirlo las puertas porque es un avance para la justicia penal y esto es importante. Por eso yo creo que todos hemos estado consustanciados, hemos estado atentos, hemos aplaudido cada iniciativa y que el Superior Tribunal de Justicia en esta instancia, en este tiempo, a través del Centro de Capacitación, nos están brindando todas estas alternativas. Y esto es bueno. Esto es auspicioso y en la persona del doctor Santiago, en donde realmente ha puesto todo de sí y pone todo de sí para que la justicia en general, tanto laboral, civil, comercial y penal, vayamos mejorando, vayamos contando con las herramientas necesarias para que realmente se concrete, se realice, se efectivice este mejor servicio de justicia. Que ojalá no sea la primera ni la última y que podamos seguir haciendo, podamos seguir trabajando en esto para que se logre de una vez por todas ubicar a la justicia en el lugar que le corresponde, en el pedestal que le corresponde. Yo creo que entre todos, trabajando de esta manera y que cada uno poniendo nuestro granito de arena, logremos el objetivo que se busque. Realmente debo aplaudir esta iniciativa del alto cuerpo a través del centro de capacitación que es muy, muy útil y que realmente todos, esto no es solo una opinión personal, sino que todos charlando después en los recreos que hemos tenido, en las pausas que hemos tenido, de que hayamos contado con el apoyo y nos sirvió también de fuerza y fortaleza en esto del señor ministro y director ejecutivo del centro, el doctor Santiago, en todos los momentos, hasta su finalización. Fueron uno de los últimos en retirarse de la jornada, que al final era para las 16, pero se prorrogó a 2 horas más. Esto habla a las claras de los beneficios, del interés que se ha demostrado y que se ha vivido en esa jornada. Por eso aplaudo una vez más la iniciativa del centro de capacitación en la persona del doctor Santiago, con sus colaboradores. Y que acá estamos, y en la medida que le podamos ser útil o podemos colaborar, aquí estamos y a las órdenes.